Pues estamos aquí en vivo otra vez en este Tramafax político. Hoy es un lunes, tenemos mucho tema periodístico, mucho tema de información que contarle a usted. Resulta que, bueno, hubo un gran cónclave enorme aquí en la península de Yucatán, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador inició en el vecino estado aquí de Yucatán y pues concluyó esta gran gira por Quintana Roo, donde estuvo visitando algunos municipios y hoy pues aventó a la mañanera como es su estilo. Pero antes de entrar en estos temas, me acompaña el periodista Mario Hernández, el más informado en estos temas de la cuestión política o de la grilla, como diríamos. Mario. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Hoy está tranquilo el estudio, hoy no vino nuestro amigo Ronnie, hoy está calmado y paz, tranquilidad, no huele a hierba santa, pero bueno, entremos ya en temas más de profundidad. Tuvimos un invitado de lujo y pues bueno, creo que tienes unas fotos que dan mucho que hablar. O sea, nosotros que somos muy mal pensados en temas de política, ¿estas fotos qué es, Mario? O sea, ¿es una lección? Bueno, con tu experiencia en muchos años, ¿qué significa estas fotos? A ver, producción, si nos las presentan, por favor. Bueno, hay varias lecturas, pero una de ellas es que ahora, a partir de este sexenio de López Obrador... Estamos viendo ahí un video, coméntalo tú. Las fotos... los puestos de elección popular, en particular de gobernador, de diputados locales, diputados federales, senadores, ahora ya no se van a amarrar como antaño en la isla de Cozumel, en donde el difunto don Nacim Joaquín era y su residencia. Estamos viendo la foto ahorita. Era un referente para Luis Alegre las nominaciones. Con AMLO. Ahora lo que estamos viendo son las fotografías en donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no llega a un hotel o a una casa común y corriente. Llega a la hacienda de don Gastón Alegre, que son viejos amigos. Y es importante ver quiénes aparecen ahí en esa foto. Bueno, pues aparece obviamente el anfitrión, don Gastón, que una vez quiso ser presidente y más reciente quiso ser gobernador. Es correcto. Y ahora en estas imágenes aparece el presidente de México repartiendo amablemente, casi en familia o en familia, con don Gastón Alegre, pero hay un personaje más que es importante allá, que es el hijo de don Gastón, Luis Alegre Salazar, ¿no? Bueno, en política esto es una... pues es un misil teledirigido prácticamente, pues para que como que se calme el escenario político, ¿no? De repente la sucesión se adelantó, al menos en el tema de Morena, o sea, como que de repente empezaron a buscar el doctor Pech, que ya estaba haciendo reuniones aquí en Chetumal, pues armando equipo, de repente la senadora Maribel Villegas organizándose, otros empezaron a pelear la presidencia ya de Benito Juárez, como... el diputado Chuchopol, y de repente pues el único que estaba calladito era el diputado Alegre. Entonces, pues miren qué regalo les trae en este lunes. Ahora, digo, esto en política se lee, se entiende. Esto es un mensaje, ¿no? O sea, es un mensaje el presidente, sí. De por dónde va la línea. Exactamente. Ok, ¿al viejo estilo priista? Sí, nada más cambiamos la sede, ¿no? Sí. Y no llevó el garrote, aquí no, fue zanahoria. Aquí todo fue en cordialidad, ¿no? Pero hay, fíjate que de los aspirantes y las aspirantes, quien tiene apuntalados a dos alfiles justamente es don Gastón. ¿Y cuál sería la otra? La otra es una dama. Pues es que el presidente en esta conferencia y en estos temas que tuvo, en estas reuniones, pues le da un cebollazo. Sí. La cataloga como una de las mejores presidentas. Exactamente. Hablamos de la presidenta municipal de Benito Juárez. Claro que sí, la conductora de radio y hoy presidenta municipal, Mara Lezama. Entonces, ¿dónde trabajaba ella?
Ella trabajaba en un medio de comunicación. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Oh, no recuerdo, pero... Turquesa, Grupo Turquesa, ah, ahí sí, trabajaba en Radio Turquesa. Programita. Se lo dejamos de tarea, por si no le entienden al tema político. Que yo creo que la que menos sabe de política es ella. Ella recogía los problemas de las colonias, de la ciudadanía, y los llevaba a la radio, ¿no? Era la más conocida. Pero la amistad con su patrón, con don Gastón Alegre, pues mira dónde la ha llevado. Y ahora, insisto, debemos considerarla como una segunda carta de Gastón Alegre. Oye, Mario, hablando de esos temas, si tú quieres ser candidato a regidor o a presidente municipal de Otompe Blanco, de una vez descártate, porque creo que no te podemos recomendar, no nos quieren acá en Chetumal. Bueno, pues... Seguiremos haciendo tramafax político. No es necesario, me voy a Valladolid, allá a la hacienda. Oye, sí es cierto, ¿no? Tendrás que ir a hacer cita y todo. Ahora ahí es donde se está jugando el destino, o sea, el futuro de Quintana Roo. El desarrollo geopolítico, por así decirlo, durante muchos años... Tenías que ir a Cozumel a sacar audiencia. Era una tradición, digamos. Cozumel ha tenido varios gobernadores. Incluso ahorita pues ya ganó en el tema de que son más de Cozumel que del sur. Y de repente, pues bueno, este cambio a nivel nacional mueve el tema político. Y pues ahora Valladolid es una parte. Hay algo que ustedes no saben y es algo que les voy a contar. Es una primicia, o los que sí conocen en ciertos niveles, que el presidente Andrés Manuel durante muchos años se ha reunido con la familia Alegre, sobre todo con don Gastón, comparten esa convicción, incluso cuando él fue candidato en alguna ocasión, don Gastón Alegre fue candidato aquí a la gobernatura, la cual pues sospechosamente todavía se podía ver el tema de los mapaches y les funcionó al PRI en su momento. Llegó Joaquín Hendrix Díaz, si no me equivoco. Pero algo importante, antes de que el presidente de la República, en ese momento candidato a la presidencia, estuvo una semana, según nos comentan, ahí en esa misma hacienda, pues analizando con su equipo cómo iban a iniciar la campaña. Y de ahí inicia la campaña hacia el interior del país. Era el centro de operaciones, ¿no? Pues era como un centro de meditación y análisis político. Un búnker morenista. Un búnker morenista. O amloísta, ¿no? Y ahorita, curiosamente, se cambia la ruta del Tren Maya. El centro neurológico de este Tren Maya, pues parece que va a pasar por Valladolid y de ahí en fila hacia Tulum. Sí, eso que dices lo confirmó el encargado de fomento al turismo en una audiencia donde estuvo el presidente y dijo pues que siempre no sale de Cancún y que no pasa en Cancún y que ahora va a ser por Valladolid. Obviamente que don Gastón Alegre en términos de comunicación, de difusión y económico pesa, pero también hay otros intereses a los que impactaría de manera positiva o negativa el Tren Maya si pasara por Cancún. Mire, aquí estamos viendo alguna foto por ahí del tema del Tren Maya. Claro que afectaría muchos intereses, sobre todo lo que tiene que ver con los transportes del aeropuerto, lo que tiene que ver con los transportes del turismo, lo que tiene que ver con esas grandes cadenas nacionales de autotransporte, como el ADO y muchas más, que tienen un super monopolio en el país. O sea, esto les afectaría prácticamente en lo que es el tema de sus ingresos. Creo que por eso... Y también hay otros temas, no sé qué tan complicados son, como el tema de por dónde pasaría el tren. Si es muy complicado en estos momentos la negociación, muy caro la compra de esos terrenos. Y a lo mejor esta es como que una ruta más turística, Valladolid-Tulum, que tiene muchos años que se ha remodelado por allí una carretera federal y que ya de Tulum llega rápido a Mérida. Bueno, en esta intervención del encargado de la ruta maya del tren, se hablaron varias cosas, pero una de ellas nos informó que este tren tendría tres usos. Okay. De turístico, para pasajeros normales y además de carga. Fíjate qué interesante, porque en un inicio habían dicho que no iba a ser de carga. No, ya dijimos, y ahorita ya están... Sí, sí. Y una cosa más que dijo, que bueno, cayó como ahora sí, que no lo habíamos visto así, que por ser un tren no para cada 100 metros como un autobús. No, tiene estaciones muy definidas, con controles de seguridad muy organizados. Y va a tener una ruta donde prácticamente despoblado. Entonces, en cada estación de este tren peninsular maya,
ya tienen previsto que van a ser polos de desarrollo, no solo de crecimiento, sino de desarrollo, es decir, que en cada estación se va a crear, van a ser un pueblo más, con todos los servicios, ¿no? O fortalecer a los que ya están establecidos, ¿sí? ¿No? Como el caso de Felipe Carrillo Puerto, en el caso de Tulum, bueno, pues van a pasar por Coba, imagínate, uno de los desarrollos prehispánicos hermoso, que con esto va a tener un repunte impresionante, Valladolid, o sea, hay gran desarrollo de Grupo Xcaret por Valladolid, están haciendo unos hoteles boutique preciosos, en unos cenotes, habría que ver hasta dónde va, siempre pasa por Bacalar, sí, eso sí, el fuerte sé. Bacalar, colonial, hermosísimo, la laguna de Bacalar, y de ahí, pum, en fila para lo que va a ser ya Chiapas, ¿no? Va a pasar una parte, no sé si pasa en una parte por Escárcega, a ver si no nos cambian la ruta. Así es que esos que ya andaban comprando terrenos ahí donde va a pasar la ruta, pues ya se chingaron porque ya nos cambiaron la ruta. Sí, y esperemos que no sé cuántas veces más va a cambiar hasta ahí. Políticamente, ¿es correcto o incorrecto este tema de las fotografías, la visita, o ya es línea total? Bueno, yo no le veo nada de incorrecto, ¿no? O sea, son unas fotos familiares de amigos y todo. No, pero sí tiene un mensaje político. Okay. Sí, porque fíjense, un día antes o dos días antes, la senadora Maribel Villegas Canché sube un post al Twitter, al Face, a todas sus redes sociales, donde dice, hey, acompáñanos, vamos a ver al presidente, vamos a estar en Tulum. Ah, mire, también está... Y algo muy importante, que las fotos no solo han sido del presidente, han sido también con el gobernador Carlos Joaquín. O sea, como que ha habido un arropamiento, si ustedes pueden ver las fotos aquí, pues el gobernador, muchos han dicho que con esta visita salió perdiendo, otros que salió ganando, pero yo lo que creo es que al final como que las cosas están agarrando su... Se van acomodando, van agarrando su nivel. Las fichas van agarrando... Hay un detalle más, mira, en la conferencia matutina, hoy en Cancún, el presidente le dio la palabra al gobernador. Sí, lo defiende incluso. Que pocas veces con un tema de seguridad. Sí, o sea, hablan del tema y no estoy hablando de cosas que sean ciertos, sean falsos, ¿no? Estoy hablando, mira, aquí estamos viendo algunas fotos, aquí está con el gobernador, aquí está con don Víctor Mas, presidente de Tulum, pero, los números... O sea, a mí me llamó la atención porque generalmente el presidente no se fija en esas cosas. Bueno, hay una... El día de ayer, como bien dijiste, este fin de semana anduvo en la península el presidente. Primero estuvo en Yucatán, donde una señorita le hizo una... Ah, le hizo lo de la maquinita que le da usted vuelta, así, vuelta, vuelta. Así no crea que vamos a hacer cosas obscenas, ¿no? Aquí fue otro estilo, ¿no? Pero para mí esa seña no fue... Para el presidente. Fue para el camarógrafo. Sabemos que hay personas claro que sí. A los que no les gusta salir. Es y correcto. Creo que esta seña fue para el camarógrafo. Porque el fue presidente una bomba yucateca. Panea, ¿no? Y como que no le gustó a la señorita. Pero bueno. Aquí está con el dedo mágico de la unción. Ya es conocida en el mundo, ¿no? Sí, no, hombre, qué fama. Luego que mande besos para la banda. A mí lo que me todo. Llamó la atención de eso fue que todos dijeron, digo, la mayoría de los comentaristas dijeron, es una falta de respeto al presidente. Yo no vi que se la sacara el presidente. No, pues él para pasó. Mí es y al camarógrafo. Al camarógrafo, diciendo, saludos para la banda ahí, ¿no? Sí, algo ahí de otro estilo. Bueno. Pero bueno, hoy se ganó su espacio aquí en este Tramafax. Son de esas fotos imperdibles para la historia política. La están viendo ustedes en el cuadro. Y pues... Si había la roqueseñal, pues ¿por qué no va a haber la ¿cómo se llama? La batiseñal. Sí, no, nomás nos estaba mostrando el dedo donde se inserta el anillo pues de compromiso. Exactamente. ¿No? Seguramente tenía boda y por eso le dijo, miren, aquí está el anillo de la boda. No había todavía. Sí. Bueno, pero hay unas imágenes que dentro de esta gira del presidente en el sureste, hay unas fotos, hay unas imágenes del día de ayer al terminar el evento en Playa del Carmen. Primero hay que ver qué personajes están ahí arriba en el presidente. Bueno, podemos analizarlo. Vamos a empezar del inicio, del final al inicio. ¿Dónde? Vemos a un diputado, presidente de la Comisión de Turismo a nivel nacional, Luis Alegre. Ajá. Luego vemos a una senadora por la República, Mayuli. Uh-huh. Que es aquí de Chetumal. Luego vemos al doctor
Lo vi muy cansado. ¿Qué tenía el doctor José Luis Pech? Lo veo así muy, muy como achicopalado. Apesadumbrado. Sí, 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 sí. Le faltaba vitaminas. Hay que mandarlo al médico. No, algo pasó. Aquí estamos viendo las imágenes. La otra senadora. La senadora, por supuesto. Maribel. Maribel Villegas. Ella sí se le da el tema del Showtime. Ella no tiene problemas. Había ella es una diputada federal, creo que de apellido Tejier. Es correcto. No, es por el tema de Cozumel y esa zona. Mira, aquí están viendo pues, algunas fotos ahí que estamos pasando de esta mega pachanga. Ahora. Pero no vimos, por ejemplo, a los dos que votaron en contra del Consejo de Promoción Turística de México. O sea, no sé si es un tema que en Morena te la ajustan o el presidente te dice, esos dos frijolitos negros no los quiero acá, pero no estaban ahí. ¿Quiénes son? Jesús Polmó y Mildred Ávila Vera. Estos familiares con cuños o cuñados, como quieran llamar, pues no estuvieron en la fila. No, no estuvieron. O sea, me llama la atención. Tampoco estuvieron ninguno de los candidatos o candidatas de Morena que ya tienen una curul en la próxima. Bueno, pero no han jurado constitucionalmente dentro del Congreso. No importa, creo que era para que políticamente estuvieran ahí. Bueno, a lo mejor fueron respetuosos del presidente de estos temas. ¿Usted qué opina? Tú ya dijiste los que faltaron. Ahora, veámonos, preguntémonos, ¿qué hacía la senadora Mayuli, que es senadora de Acción Nacional? Es correcto. ¿Qué hacía ahí? Nos dicen educadamente que es la Britney Señal, lo que hizo esta muchacha allá en Mérida. Tiene un nombre, es la Britney Señal. Ahí la Roque Señal, la Mario Señal. La norteamericana, ¿no? Que ya había hecho esa señal. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿qué hacía Mayuli, una senadora del Partido Acción Nacional? No, pues hay inclusión, Mario, hay. En un evento donde era abierto, pero predominaban los morenistas. Bueno, pues hay inclusión. Era fin de semana, había que ir a Tulum. Bueno. Dice la producción por acá. Yo por lo que vi, algo le fue a pedir, y las imágenes no mienten, algo le fue a plantear al presidente. Bueno, alguna gestión. El tema de la free zone para Chetumal, que bueno, creo, me parece, no sé si estoy equivocado, dice el presidente que para el 2020 ya están en los análisis, porque otra vez retoma el gobernador eso en su intervención, dice, oiga, nos falta el tema de la zona libre, no la ya vive. Era compromiso y pues, y es que no tocaron el tema también de la pues de la Secretaría de Turismo, que ya llegaron bastantes, como 6. Nada más, sigue siendo un cascarón eso. Sí, no le quieren dar uso, no les gusta. Que creo que no tiene para helicóptero, pues ahí no llegan. Pero bueno, el tema es que parece que vuelve la, no es zona libre, es una zona fronteriza para el 2020, o sea, a lo mejor puede llegar 2 días o 3 días antes de la elección, si es que hay en el 2021 elecciones, bueno, pues creo que por ahí la van manejando. Pero el presidente se mantuvo en que se echará a funcionar o no en Chetumal esta zona fronteriza en función de los resultados que dé en el norte de, no, de pues México. Ya estuvo que. Así lo volvió a decir. Ya está que, pues la héroe será. ¿No? Entonces, tierra desierta. Ahora, lo que no escuchamos ningún proyecto, haciendo a un lado el Tren Maya que llega nada más a Bacalar, la capital del estado sigue sin proyectos de desarrollo. No tenemos. Todo se está quedando en el norte nuevamente. Una vez más el norte, otro tema es que se va esto a Valladolid. Recordemos que Yucatán tiene muchos años de historia en temas de ferrocarril. Incluso hay un museo del ferrocarril en Mérida donde usted puede ir a admirar estas reliquias hermosas que construyeron la historia de la península. Pero aún así, el tema es, no traemos grandes proyectos. Esta visita mañanera pues es un adelanto de lo mismo. Vamos con el Tren Maya va a traer desarrollo, va a traer muchas cosas, pero concretamente todavía no vemos nada. El hecho que viniera la Secretaría de Turismo aquí a esta ciudad y trajera, no mucho, 200, 300 personas, cuando menos era un gasto que íbamos a tener de ellos y que iba a permitir pues que hubiera un poquito más de movimiento en Chetumal. Tendrían que construirse o rentarse 200, 300 casas, escuelas, o sea, viene a darle un poco. Es un paliativo, pero pues Chetumal es una ciudad totalmente burocratizada y que esto nos falta. No vi opciones que digan, a ver, vamos a, bueno, sí hay una supuesta inversión de 120 millones, me parece, para ampliar el aeropuerto de la ciudad de Chetumal, porque si usted viene a la ciudad de Chetumal, pues bueno, haga de cuenta que es cuando va al baño, ¿no? Por un lado entra y por el otro lado sale, y apúrese porque si no, no alcanza el avión porque está
llenísimo. Mira, el sur ya tiene carreteras, tiene un aeropuerto con todas sus limitaciones, un aeropuerto internacional, tenemos atractivos arqueológicos, tenemos pues el más, tenemos más mar, tenemos Julín, ecología, tenemos buena vida nocturna. Pero no tenemos un proyecto federal para aprovechar todas estas... Sí, Fonatur recursos. Como que no ha asentado aquí una oficina, bueno, pues esta era la idea con este tema, sí, de la Secretaría, donde se enfocara bien a desarrollar lo que es el sur del estado. O sea, tenemos lo que es la Bahía de Chetumal, no tenemos un solo hotel dentro de la bahía, más que el NOR, es el único que tenemos, no tenemos otro hotel, no tenemos ninguna plaza en la bahía, a diferencia de Campeche, que su gran detonante ha sido pues la costera, o sea, nuestra costera o nuestra bahía está totalmente abandonada, le falta infraestructura, le falta diseños. Ahorita con el tema de la movilidad, pues se requieren muchos recursos para promover el turismo de bicicleta acá en Chetumal. Todavía no se está haciendo. A ver, ahora yo te pregunto, Ramón. En este, al final del evento que hubo ayer en Playa del Carmen, el presidente termina y empieza, se va hasta un extremo de la fila de personajes, hombres y mujeres que estaban arriba, y los empieza a saludar uno por uno. ¿A ti qué te dice la presencia de las personas que estaban ahí? Bueno, pues ahí estaba nuestro amigo don Portilla Manica, que es muy amigo de la familia de AMLO. Ahí tenemos un audio ahorita. El video del final de este, donde el presidente empieza a saludar desde la diputada federal Tecien. Hoy estaba don Cafeto por allá, saludos a don Cafeto allá en Tulum, por allá andaba, mira, vean ustedes el video, ahí ven con quién Mayuli. Hay. Sí, el doctor Pech, a ver cómo va con el doctor, ella ahí rápido hace la gestión, oiga, nos falta esto, necesitamos esto, fíjese que pues ayúdenos ya el tema de la gestión, y ahorita le dicen pues con quién la van a enviar y todo eso, o sea, ya ves cómo es el tema de la política, ¿no? Órale. ¿Y el doctor apagado, Pech, ¿no? Ni lo pelaron de plano, mira eso, nada más. Mira, no, sí, la senadora se le cuelga casi. Y bueno, ahí están unas personas que son las que recibieron apoyos. Es correcto. Está la presidenta municipal de Solidaridad, que recibió el espaldarazo. Y hay un momento en donde el presidente junta al gobernador y a la presidenta municipal y los apapacha a los sí, dos, a ¿no? Nivel nacional ha salido de que como que les dice ya, por favor, pónganse a chambear, dejen de estar peleando, amor y paz. Sí, ahí lo vemos. Fúmense la pipa de la paz. Bueno, con la presidenta de Solidaridad mejor no le digamos de fumar lo de la pipa de la paz, porque ella sí nos puede tomar la palabra. Ahora, sí llama la atención en este evento cómo la senadora Maribel, sí, no se lo suelta. Esperaba en salir, sí, ¿no? Sí, sí, quería estar a su lado. Sí, mira, hasta abraza al gobernador y la foto. Y seguramente luego la va a subir y va a decir, mira, estamos en equipo trabajando y pues todo va perfecto. Es más, hasta se mandó a hacer un vestido así de alta moda, confeccionado con el estilo. Ah, no, todas las personas, incluso la esposa del presidente, la doctora, todos traían un atuendo con motivos mayas, ¿no? Indígenas. Es correcto. O sea, Haddock. Ahora, en estas personas que saluda el presidente, ¿ahí estará el próximo o la próxima gobernadora de Quintana Roo? Bueno, podría estar uno de los posibles aspirantes o candidatos de Morena. Todavía no podemos decir del gobernador, porque qué tal si de repente ocurre un milagro, ya ves que las elecciones han sido muy raras, qué tal si surge un superhéroe político y... cosa que dudo mucho, pero pues sí, no hay que inventar el hilo negro, ya es un rum rum en Morena de que la senadora Maribel quiere, el doctor José Luis quiere, pero hoy lo vi muy frío con el presidente, sí. casi pues lo batió, uh-huh. Y pues con Luis Alegre que quiere también. Entonces, o sea, fíjate, estamos hablando, y lo mencionaste, de diferentes grupos políticos totalmente. Sí, pero todos morenistas. Ah, no, sí, totalmente morenistas. O sea que el próximo sexenio va a estar en manos de Morena. Pues no sabemos, eso ahora sí que usted, por favor, envíenos sus comentarios, a ver qué opina de esta lectura política que trae Mario hoy. Mira, aquí. Para darle respuesta a esta pregunta es, ¿cómo se están moviendo los otros partidos? Bueno, estarán haciendo su chamba también. Yo pero creo que ellos están movidos en ese tema. Creo que se ven disminuidos ante el arroyo. Bueno, el PAN el y Morena, el PRD, ¿no? Lo hemos dicho una y mil veces, el error que cometieron es que no formaron cuadros políticos.
acabaron con su juventud y se reeligieron ellos mismos. Fueron egoístas y la gente se los cobró en esta votación. Y otra cosa que los desacreditó, los desgastó políticamente, es esa famosa coalición del PAN-PRD. Sí, pues el agua y el aceite ni queriendo. ¿Cómo dices, no? Entonces, creo, insisto mucho, viendo esto... Yo veo fortalecido al gobernador, o sea, al final de cuentas, porque ya traen un tema con otros municipios y con esto, pues, como que le da, al menos para lo que queda en la administración, o sea, le da un poquito de orden, le da forma. También otro tema, el tema del sargazo. Ya dijo el presidente, pues, que la Marina está en chinga armando sus barcos sargaceros y, pues, esperemos que pronto. Porque ese es un problema de seguridad nacional, yo insisto, no es un tema de tomarse a la ligera. Una vez que esto no se contenga, no va a haber playas que podamos ofertar, que podamos mostrarle al extranjero. Porque de repente un día limpias y al otro día llega más y va creciendo. Mira, tanto en el evento de hoy en la mañana en Cancún como el de ayer en Playa del Carmen, en ambos el presidente... le da un buen cariño al gobernador, ¿eh? En uno lo defiende de un cuestionamiento que hace una periodista y el presidente le dice, pues yo no coincido, yo no soy un mentiroso, pero no coincido con su apreciación, aunque la respeto, ¿no? Luego le da la palabra al gobernador en la mañanera. Y ayer todavía públicamente le dijo... Hay que reconocer el trabajo que hizo el gobernador al no meter las manos o al respetar la voluntad, el sufragio ciudadano. Pues miren, nos dicen aquí dentro de este programa de Tramafax Político, dicen, ahí está arreglada la gubernatura, me huele a que todo está arreglado. Esteban Calderón, esto ya estaba aplanado. Bueno, Jesús Lagunes, así es como que ya se vaya resignando Maribel. Yo no creo, la senadora es muy hábil, muy movida, va a estar tocando puertas y haciendo todo. Paulina López, va a afectar también el ambiente de la Riviera Maya, se refiere al Tren Maya, ¿no? Uh-huh. Yo estoy en desacuerdo que se haga el tren. Saludos desde playa. ¿Qué onda con Mario? Hoy no le dieron su chayote, hoy sí le dieron su chayote, estás muy calladito, muy tranquilo. Como que la gente que nos sigue ya está acostumbrada a tu estilo de sí, así. ¿Verdad? Es que es lunes, está desvelado, fue a cubrir esta gira que tuvo el presidente, pues viene cansado. Si vengo formal, calladito, es que recibí mi chayo. Si vengo agresivo, si vengo con ganas de descabezar enemigos, que ando... Es que le dieron su Nutricoca de 3 litros y sus panuchos en la mañana. Oye, para que así no pueda decir nada. Hablando de eso, mira, este fin de semana hubo una reunión entre los aspirantes a dirigir el PRI. Y entre ellos mismos se agarraron de la greña, no, y entre todos se acusaron de que tú acarreaste la gente, tú trajiste los camiones, tú los trajiste hasta con lunch, dijo... Ivonne Ortega, ¿no? O sea, pero pues ella es la especialista en eso. Años lo hizo en Mérida. Los moros hablando de tranchetes. No, pues imagínate. le escurría sangre aquí por la boca. Se mordió sola. No, Ulises Ruiz hablando de respeto a la democracia. Imagínate, ¿no? el antidemocrático de este país. Ya se maneja también, ya lo dan por hecho por el apoyo que recibió de sus colegas, aunque tiene licencia, al famoso Alito, ¿no? De Campeche. Bueno, pues es el que de alguna forma trae hasta la bendición de AMLO. Eso dice, ¿no? Esos son los rumores que se comenta aquí en el bajo mundo. Él va a entregar al PRI a Morena, que se va a ser el nuevo Partido Verde Ecologista de México. Podría ser, pero el tema es que en el PRI las cosas todavía no están definidas, no se ponen de acuerdo, y al final pues el PRI cada día se está hundiendo más. La historia de este país fue construida por este partido, el Partido Nacional Revolucionario, pues hasta la llegada de los tecnócratas, ¿no? De lo que le llamaban ya los licenciados en la presidencia, una presidencia que tuvo muchos generales en este país. Habría que echar a la balanza qué fue más beneficioso, si la creación de instituciones y una serie de prestaciones para el pueblo de México, o bien la rotura de madre que le dieron al país, sobre todo de Carlos Salinas de Gortari, para acá. Pues mira, a lo mejor puede ser un poquito... más atrás, las investigaciones y los estudios, pues que gran parte del desarrollo, del milagro de ese México de los 60, 70,
se empezó a venir abajo, pero fue tanto lo que se construyó que no se lo pudieron acabar en 4 o 6 sexenios. Los analistas comentan esto, o sea, México tenía de todo, tenía una tecnología, exportaba, éramos en alimentación autosuficiente, nuestro peso con el dólar estaba todavía en la Segunda Guerra Mundial, íbamos casi muy pegados. O sea, pero hoy, a partir de Miguel Alemán, creo que podríamos decir que empieza esta gran debacle. Hoy cosas absurdas, teniendo infinidad de petróleo, importamos gasolinas, importamos petróleo, importamos maíz, importamos granos, son cosas absurdas. Bueno, importamos azúcar, ¿no? Es más barato producir azúcar en Brasil o en cualquier otra parte del mundo que en México. Los impuestos, el tema del acarreo, las mafias de los precios, hacen que tan solo un producto agropecuario, o sea, suba demasiado el costo. Pero lo cierto es que mientras se pelean si le debemos mucho al PRI, habría que ver en qué condiciones nos dejó el PRI al país. Y la otra, que el PRI no le da la oportunidad a gente que ha tenido muchos años cuadros valiosos y siguen siendo los mismos. Y las mismas prácticas, y al final pues no conducen a nada. No, inflando su padrón electoral, ahora ya empeñando hasta sus edificios, y sigue saliendo el dinero. ¿De dónde sale el dinero para acarrear gente, para autobuses, para lunch, para pagarles? ¿De dónde sale? O sea, esas viejas prácticas, ¿cómo se atreven a decir que quieren cambiar si siguen con medidas o con acciones antidemocráticas? Bueno, también hay que ver que hay varios expresidentes que tienen metido la mano ahí, como el expresidente Salinas de Gortari, el expresidente Peña Nieto, o sea, muchos tienen la mano metida ahí, varios exgobernadores que quieren apuntalarse. ¿Recuerdan ustedes que Ivonne, que está peleando hoy, estuvo casi a punto de afiliarse a Morena en Yucatán? Y hoy, pues, quiere la presidencia, pues, no entendemos. Y estuvo en una mesa de negociación con el dirigente Morena y casi a punto de firmar su afiliación para apoyar a Morena en el proceso. Y 5:10, pues algo pasó, le dieron lo que quería, su diputación, sacó a su candidato, que por cierto perdió, y bueno. Ahora hay que esperar si Carlos Salinas, vía celular o WhatsApp, va a manejar al PRI desde Inglaterra, ¿no? Porque ya le dieron su residencia. Ah, pues miren, ¿no? Pues miren, este Tramafax político hoy estuvo muy tranquilo, muy muy serio. Fueron temas también serios, fueron temas de que tienen que ver con el desarrollo del Estado. Repito, pues el Tren Maya muda su centro de operación al vecino estado de Yucatán. Pues pasa por Valladolid, Tulum, y pues de ahí baja por acá prácticamente, ¿no? Y ya vimos algunos temas políticamente incorrectos. Una sucesión adelantada. Un tema de estos que, aunque recuerden, el gobernador es el gobernador hasta el último día, como dicen en el eslogan político. Aunque en los hechos lo va a hacer hasta el quinto informe, ¿no? Bueno, sí, el sexto ya empieza la campaña, el jaloneo, los que quieren, los que no pueden, los que sí pueden. Los reflectores se mueven a otro lado. Es normal, es un tema que pasa con los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales. No, incluso todos los gobernadores, y lo vimos con Carlos Joaquín, cuando ya estaba en campaña tenía más luces que Roberto el gobernador, ¿no? Sí, Roberto Borges. Pero de todas maneras, este Tren Maya pues todavía va para largo, está en planeación, se está revisando, se está checando, no sé cuántas visitas más vamos a tener del presidente hasta que ponga el primer durmiente o la primera vía de cómo se va a construir esta ruta. Vamos a tener que esperar, pues bueno, vamos a ir a la iglesia a poner nuestras veladoras, pues para ver si viene más gente de la Secretaría de Turismo. A lo mejor llegan en el 2027, 2028. Por lo tanto, pues la megaescultura, usted vaya, tómese la foto, es un monumento ya histórico aquí en Chetumal. Y pues no hay más proyectos. Y los políticos, los aspirantes, pues ya saben que ahora hay que dirigirse a la hacienda de don Gastón Alegre. Con esto terminamos Tramafax político desde la caribeña ciudad de Chetumal. Pues data, por favor, doctor Pecho, oiga, échale más ganas al saludo ahí con el presidente, abrazo ahí, todo. Estaba muy frío, usted muy apagado, ¿qué pasó? Creo que ya sabe que no le corresponde. No le toca, bueno, ni modo. Todo puede cambiar en política, no hay nada escrito. Muchísimas gracias, hasta luego. Pues, si ven a Ronnie Rosado, salúdenlo. Hoy no llegó, creo que se desveló, tuvo un toquín anoche.